Y por último, tenemos un paquetito de Primor. No pesa mucho. ¡Au! No debo hacer esas cosas. No pesa mucho. Pero, bueno, grande es. Me vuelan los pelos a lo loco. A ver qué. No sé para qué le ponen el abre fácil si después lo fastidian por el otro lado. Más vale que usaran cajas sin abre fácil, que les saldrán más baratas. Aunque es bueno que venga así bien. Llega ajustadito. Tienes una caja impresionante porque trae, imaginaros, todo eso hoy. Y total para abrirla después. Bueno, viene así, viene llenita, aunque no pesa mucho. No son cosas pesadas. Y la vacío y vuelvo. Pues menudo lío he montado aquí. Tengo esto. Bueno, lo primero deciros que mandan un montón de muestras. Que algunas son iguales, ahora las vemos. No han mandado las chuches, pero mandan una chorrada. Mandan una esponja con jabón de un solo uso para bebés, baby baño. Pues vaya estupidez. O sea, ¿qué pasa? Que todos los que compramos online... Uy, perdonad, pero estoy sudando. Con ventilador y todo estoy sudando, pero vamos, hace un calor ahora. Acabo de ver hace un rato y estamos a 39 grados aquí en Pontevedra, que nunca lo hemos vivido. Bien, pues nada, me parece una tontería porque yo qué sé, o sea, ¿qué pasa? Y los que no tenemos bebés, ¿qué le hacemos? Me parece una enorme tontería. Además, en estos momentos no conozco a nadie que tenga bebés. Pues esta vez mandan un montón de muestras. Pero bueno, unas son... ¡Ah, mirad! ¡Qué guay! Estas que mandan tanto son unas toallitas bifase. ¡Ah, está muy bien! Hidroalcohólicas. Está muy, muy bien. Deben ser nuevas, por eso están haciendo esa promoción. Porque me han mandado un montón de ellas. Va genial para el bolso. Ya os dije que yo las utilizo no solo para las manos, sino para limpiar el váter, cuando voy a algún sitio. Pues han mandado todas estas. Semejante montón. Oh, me encanta. Me encanta este regalito. Me encanta. Deben estar haciendo una promoción, deben ser nuevas. Y si son decentes, porque bueno, al ser hidroalcohólicas, no tiene por qué no serlo. Pues es otra, bueno, hay que ver el precio. Las de The Fruit and Company me gustan muchísimo y las llevo siempre. Y luego me mandan de Giaia, de la gama Acai Berry, un... ¿qué? Es una mascarilla pues anti-irritación, según entiendo. Bien, me ha gustado el regalo. Bueno, pues hice el pedido para pedir unas cositas y luego pues añadir, como siempre, se añaden siempre cosas a la cesta. En primer lugar, dos cajitas de pañuelos. Ya no tengo, estoy sin ellas, pero eran las que había, no había más. Necesitaba coger al menos 6, pero no las había. Así que esta vez sí estaban las de Putterful, pero no estaban las de Moy. Es siempre así. Este me gusta leerlo porque siempre dice alguna gracia. Dice, las tres cosas más difíciles de decir. Electroencefalograma, esternocleidomastoideo y tiene su moco. Por favor. Es un súper gracioso. Y la otra dice, no me quedan más billetes de 100, tendré que limpiarme las lágrimas con pañuelos. Pues estas dos cosas las necesitaba. Luego tenía mucha curiosidad por cogerme estas dos máscaras de pestaña, que están siendo como muy trending ahora, ¿no? Están siendo muy famosas. Una es la es la de Colossal, de la gama de Colossal de Maybelline. Es esta.
y está teniendo una fama, dicen que es buenísima. Se lo he oído decir a todo el mundo, a ver si no es una de esas que os digo que, uff, los lanzamos todas y luego no vale. Y la otra que también he visto, la Sensitive Wow de Essence. Hace mucho tiempo que no tengo una máscara de pestañas de Essence, pero había una que me gustaba muchísimo, no me acuerdo el nombre, era morada y negra, bueno, el envase me refiero, y me gustaba muchísimo, la usé muchísimo tiempo, y esta, no sé si la estáis viendo, es esta. Esta. Y tenía muchas ganas de probar, y aprovechando que hacía el pedido, ya la cogí. Y otro producto que quería cogerme, tenía muchísimas ganas de probar, uy, qué pelos de loca, tenía muchísimas ganas de probar este nuevo serum, es el nuevo serum que saca Estée Lauder, es de la gama Advanced Night Repair, ya sabéis que es una gama que a mí me gusta mucho, en este momento tengo el serum de siempre, y bueno, pues quiero, lo tengo allí para reponer, porque ese lo quiero para la noche, para el día tengo reposición, y ese lo quiero para la noche. Y Estée Lauder siempre trae en inglés, en francés y en español, que son los idiomas más hablados en el mundo. Complejo multirestaurador sincronizado para todo tipo de piel. El suero Advanced Night Repair más completo hasta el momento. Descubre la próxima generación de nuestro suero revolucionario. Con su tecnología exclusiva multidimensional, su fórmula potencia el poder restaurador de la noche para ofrecer una renovación acelerada con resultados visibles. Actúa de noche y de día para ayudar a la piel a maximizar su ritmo natural de reparación y protección. Este suero de acción rápida y profunda reduce el aspecto de los múltiples signos de envejecimiento causados por los efectos medioambientales de la vida moderna. La piel luce más lisa, con menos líneas, más joven y radiante, y con un toque de color. Entonces no puede ser para la noche. Descubre hoy el aspecto más bello y saludable de tu piel. Inspirado en los estudios más innovadores, es el suero de alto rendimiento que necesita tu piel. Bueno, ya sabéis, dermatológicamente testado, tal, tal. Trae 50 mililitros. Tiene el mismo formato que el que tengo en estos momentos abierto, pero no entiendo cuál es el cambio. No lo voy a abrir. Pero dice con un toque de color, me parece raro. No lo sé. Ya os contaré. De momento no lo voy a abrir porque yo lo quiero para la noche. Y para la noche tengo este mismo, pero el normal. Y luego, como os digo, los añadidos. Y es, por un lado, antes os comenté que, bueno, pues necesitaba neceseres. Yo nunca he necesitado neceseres porque cuando iba a la tienda de Sephora, siempre me regalaban con las compras que hacía, pues si compraba un perfume Dior, pues uno de Dior divino, si compraba algo de Yves Saint Laurent, el de Yves Saint Laurent, de Chanel, de, bueno, he tenido o tengo en uso yo neceseres bastante buenos, pero ahora en este momento pues Sephora online no me tiene en cuenta de esa manera. Entonces, bueno, pues vi unos neceseres que es de IDC de San accesorios, este es muy gracioso, dice no drama, llama, tiene una llama, son los vi bastante decentes, muy bien de precio, sobre todo para llevar cosas en el bolso o para, bueno, pues cuando le doy algo a alguien, dárselo en un neceser. Es de plástico, pero está muy bien, está muy 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 chulo y tiene bastante bastante cabida. Ahí viene con un papelote, pero tiene bastante cabida. Bien. Y otro que dice, si no aporta, aparta. Ese es mi lema, si no aporta, aparta. Pues es esto, este es de, es en el lino y bueno, este tiene menos cabida, es más pequeñito, más plano, pero está muy chulo también, y con el precio que tenía me pareció muy interesante. Luego, por lo que os enseñé también en Shein, los botecitos, estos botecitos que todavía los tengo por aquí, por eso tengo esto a tope,
estos botecitos, pero también utilizo estos porque a veces necesitamos llevar cosas en spray o tarritos pequeños, y entonces, bueno, me cogí, siempre tengo uno así nuevo para, pues eso, para un viaje de una noche, para, o para darle a Borja. Y este es de Sousa, no sé, y viene con tres botes grandes y dos botecitos para cremas. Bien, como no, cada vez que hago un pedido meto una, porque se la he regalado a todo el mundo. Yo tengo tres o cuatro en uso, pero también las tengo por ahí también, y siempre que pido un, hago un pedido a Primor, al menos una la pido. Porque si os digo, es una bueno, me la veis cuando veáis este look de hoy, ya veréis que la uso, y la uso muchísimo, pero es súper buena, es súper cómoda, estoy encantadísima con ella, pero tiene un pero, y es que se desgasta muchísimo más que cualquier otra esponja que yo haya tenido. Es como la de Bell, como esa tan buena que me gustó de Bell, tiene ese mismo problema, se desgasta bastante. Pero no me importa, porque realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Y no es que se desgaste la primera, vale, dura. Lo que pasa que hay esponjas que duran un montón, y esta enseguida, bueno, se empieza a notar mucho más rápido que las otras. Luego quise probar, sabéis que me gusta mucho el bronceador en crema de Bell y Polergenic, y me ha gustado mucho. Sabéis que os dije que me gustaban mucho los coloretes y bronceadores y demás me gustan más en polvo, no me gusta la crema, pero me estoy aficionando a ella como tantas de vosotras. Y sabéis que en aquel pedido de Kives había pedido este, lo estoy usando muchísimo, aunque ahí se ve poco gastadito, pero lo estoy usando muchísimo, y ya sé cómo aplicármelo, y entonces me está gustando mucho, así que me pedí este, que debe ser comodísimo de aplicar. Vamos a verlo, si le pones un abre fácil, pero no hay por dónde entrar al abre fácil. Hoy voy a dejar mis uñas nuevas en estos envases, y me da un parraque después de tantos meses sin poder ponerlas, con la ilusión que me ha hecho poder ponerlas, y me la fastidie ya. Pero es que esto viene fatal para sacar. Son los Cream Rouge Glow Stick. Y no pone número. No sé si tiene número. Igual lo tenía en el papelito. Así. Es el 01. Después aquí no lo pone. Lo cual está muy mal. Muy mal. Trae 6,5 gramos y es este, que es retráctil y es este color. Oh, es demasiado suave. Es un color de esos tipo iluminador. Es muy bonito. No, no es demasiado suave. Está bien. Y bueno, pues ya os contaré, ya me lo veréis en algún look, porque tenía ganas de él. Luego, una cosa que hace años, muchos años, que yo no tengo, pero que no sé si es a raíz de la medicación, no sé si lo habréis notado, tengo las pestañas mucho menos, primero, las tengo como más cortas, no me crecen igual, y las tengo como, bueno, también perdí mucho pelo en las cejas. Cuando veáis este look, cuando empiezo, estoy con la cara lavada, y fijaros en las cejas, porque he perdido muchísimo pelo en las cejas. No lo he notado en otro. Sí que el pelo mío, que ya de por sí es muy muy finito, pero era muy fuerte, lo tengo mucho más no sé cómo decir, no lo tengo mal, pero lo tengo mucho más delicado que lo tenía. Y en las pestañas sí que lo he notado muchísimo, y sobre todo que ya no tengo esa curva natural que tenía. Yo siempre las he tenido levantadas, nunca he necesitado esto. Cuando empecé a maquillarme,
pues lo compré y algunas veces lo hice, pero después dejé de hacerlo porque no tenía cambio. Bueno, pues ahora me he comprado un rizador, es de Trullo, y fue el que vi así más buenecillo. Los hay más baratitos, pero bueno, viene con sus gomitas de repuesto como todos, que yo luego nunca sé dónde están. Ahí viene aquí sujeto. Bueno, pues es así. Y bueno, a mí visto así, después de tantos años sin usarlo, me parece un artilugio. Me parece una guillotina. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Ahora no lo puedo hacer porque no se puede hacer nunca con las pestañas maquilladas. Puedes romperlas. Pero bueno, este se quedará por aquí y vamos a intentar a ver si noto alguna diferencia. Y también estas bolsas de Moy, también las tengo siempre en casa, son bolsas de regalo, están muy bien, son, las hay pequeñas, pero las pequeñas siempre están agotadas. Yo quería comprar, coger alguna pequeña, y tienen bastante cabida, son como tamaño, tenga 4 más o menos, son de Moy, no sé si os dije. Y son unas bolsas que me gustan mucho y que también siempre tengo en casa para cualquier necesidad. Y la razón por la que hice el pedido fue sobre todo por esto, porque quería cogerme esto. Me lo mandaron en una publicidad de estas de Primor que te mandan al correo, y tenía muchos, hace mucho tiempo que tengo ganas de esto. Sabéis que yo utilizo la piedra WhatsApp y utilizo las setitas. La piedra guasa la tengo allá en el baño, donde me desmaquillo por las noches, y tengo las setitas, que las utilizo mucho, 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 no siempre, no a diario, porque ahora estoy muy saturada de trabajo y voy muy rápido y me maquillo muy rápido a las mañanas, pero luego el sábado o el domingo sí, sí que lo hago. Son las dos setitas que me regaló junto con esto Arroín 80 en un cumpleaños, y de hace 3 años ya, y este, que lo uso también mucho. Y bueno, pues esto metido en la nevera es una pasada, pero este tenía muchas ganas también de él. Y son, a ver lo que me duran, porque yo soy muy patosa, soy un desastre, y esto es cristal. Vienen muy bien presentadas así, y son estas que van a la nevera y que son para hacer masajear el rostro. Tenía muchas, muchas ganas de ellas. Me gustaban unas más grandes que tiene Arlo, pero bueno, estas también están muy bien, así que tenía muchas, muchas ganas de ellas. Dice, son de You Are the Princess, ¿eh? Dice, ayuda a deshinchar los párpados después de una mala noche. 2, puede crear efecto lifting en tu mirada. 3, ayuda a hacer un ligero drenaje cuando la cara está hinchada. 4, activa el rostro estimulando la circulación, por lo que los productos de belleza que se aplican a continuación penetran mejor en la piel. 5, relaja las facciones congestionadas por el estrés y el cansancio. Método de uso. Introdúcelos en la nevera, no en el congelador, ya. Limpia y seca tu rostro mientras esperas a que se enfríen. Aplica tu crema o serum favorito en tu rostro. Ah, se aplica la crema o el serum. Masajea suavemente tu rostro en movimientos ascendentes para un efecto tensor, y desde dentro hacia afuera para un efecto drenaje. Desliza las esferas por la frente, las mejillas y el cuello durante 2 a 6 minutos en total. Puedes colocar los manguitos debajo de los ojos en la bolsa u ojera para descongestionar esa zona, así como párpados y debajo de la ceja. Ah, claro, para las zonas estrechitas, lo que es el manguito. Lávalos, cristal, claro, usando agua y jabón. Cuidarlos, guárdalos en lugar frío y seco. También los puedes guardar en la nevera y tener listos para el siguiente uso, claro.
y hace varias veces hincapié de no introducir en el congelador, lo cual es completamente lógico. Bueno, pues esto tenía muchísimas ganas de usarlo desde el momento en el que vi ese correo. Y me quedaba algo atrás, que viene un poquito aplastado, y es la crema, esta crema, que viene aplastada la cajita. Quiero que veáis cuál es, porque hay varias. No sé si la leeréis. Yo creo que sí. Es una crema depilatoria. Yo estoy hasta las narices de la cuchilla. Yo no puedo hacerme la láser y en la cera no me gusta. En las ingles y en las axilas no me gusta hacerla. La única vez que las hice vi las estrellas. Yo soy una persona que aguanta mucho el dolor, pero mi piel ahí es muy sensible y fue un auténtico horror. Entonces, bueno, y aparte del daño que me hizo durante días y días, tuve que ir al dermatólogo y tratarme, y no. Ya sabéis que uso siempre la Intuition de Wilkinson, desde hace años, pero tenía ganas de probar cómo quedaban las ingles y las axilas con esto. Y la verdad es que me compré una aquí, una más pequeña, y me encantó cómo funciona. Es súper rápida, dice entre 5 o 10 minutos, yo la dejé 6, y trae una espátula, y entonces tú con la espátula te retiras. Cuando empecé dije, esto nada, concho. Cuando empecé a frotar con la espátula, aquello salía todo, y lo utilicé para la zona íntima, intentando que no penetrara hacia adentro, porque es una crema que es, bueno, pues es, puede llegar a quemar. Bueno, pues me quedó y con cuchilla eso era muy difícil, no quedaba nunca bien del todo. Y bueno, genial, estoy muy contenta con ella, y daros cuenta que yo soy de piel muy sensible, no me ha hecho daño ninguno, y estoy encantada. Así que ya me pedí el tamaño grande, aunque veréis en un próximo haul una nueva maquinilla que, bueno, están bombardeando con la publicidad, pero me apetece probarla, muy del estilo la Venus de Gillette, y bueno, ya os enseñaré cuando me llegue. Bueno, pues esto era lo que os quería enseñar, y espero que os haya gustado, que hayáis visto cositas interesantes, que algo os pueda llamar la atención y os ayude mi opinión por si lo queréis comprar o no. Y bueno, pues nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos, y yo me quedo recogiendo aquí porque esto es terrible, y nos vemos ya muy prontito en el próximo vídeo. Oh, y portaros bien. Chao, chao.